Parece que ya me conecté. Vamos a ir saludando, pero primero voy a fijar el comentario de hoy día que me tiene muy contenta porque, como siempre, es un tema que me encanta. Ay. Sí, ahí ya veo que se están conectando. Qué entretenido. Estoy fijando el comentario de lo que vamos a hablar hoy día. Ahí ya nos saluda. Ah, Ceci, Aje, Camila. Ah, están saludando todos, sí. Ay, estoy tan contenta porque ya ha pasado como un mes que hicimos el último vivo y me encanta que todos los meses, mira, hombres también están hoy día, hasta Américo que hoy también participa, harto, la Ivania que está siempre, la Rosy, la Karen también, ya somos como un grupo. Hay harta, o sea, ¿qué le iba a comentar? Yo estoy muy contenta porque siempre, todos los meses, ¡ah, miren! El guatón vegano, ustedes saben que yo soy dispersa, el guatón vegano, si no lo siguen, síganlo porque da muy buenos datos, y no solo para los veganos, ¡ah, la Pame también! Es que los adoro, el que no quiere, no sé, no quiere ser vegano, no quiere ser vegetariano, igual puede probar estas cosas que sube ahí el guatón vegano en su Instagram, así que síganlo para que tengan todos esos datitos buenísimos. La Pame, que una vez nos encontramos de suerte ahí, ella estaba en unas joyas y yo iba camino a ver un amigo que estaba exponiendo unas cosas en el Parque Arauco, que nos encontramos, pero yo sé que ya nos vamos a poder juntar con calma. Y lo que les decía, en Sabor USA Chile me invita todos los meses y me desafía con un tema para que lo hablemos entre nosotros. Y la verdad es que ha sido súper entretenido proponiendo temas y hacer un par de veces, no me he alargado porque la verdad que es muy entretenido. Y el tema de hoy día es estado de ánimo y nutrición. Y de repente uno dirá, ya, pero como qué tiene que ver. Y la verdad es que mucho. Ay, me dicen, no se fijó el comentario. Ah, qué pava, lo escribí y no lo fijé. Gracias por avisarme, mira qué atenta, te pasaste. Si tuviéramos premio en este vivo te lo ganarías. A ver, espérame, lo voy a fijar. Ah, se me va. Como que yo lo escribí y lo di por hecho, pero obvio que no. Fijar, y como después me puse a hablar y vi que se conectaban, ahí sí, ahí quedó fijo, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de nutrición y felicidad junto a Sabor USA Chile, y acá muy camiseteada porque me encanta que nos den la posibilidad de mes a mes hablar de estos temas. Y como siempre, bueno, ya ahí hice mi resumen. Les voy contando un poco y ustedes también ahí me pueden ir preguntando, vamos viendo, vamos aclarando las dudas y todo. Pero lo primero es como, íbamos a hablar de nutrición y felicidad, que ahí les voy a comentar un poco de por qué también se amplió un poco el tema. Yo encuentro que nutrición, cuando uno habla como de cómo te nutres, yo encuentro que uno se puede nutrir de muchas cosas. Yo me puedo nutrir de los alimentos que como, pero también me puedo nutrir con mi otro sentido. Yo me puedo nutrir con lo que escucho, me puedo nutrir con lo que veo, me puedo nutrir con lo que siento. Entonces, claro, hoy día vamos a hablar más como de la alimentación y el estado de ánimo y la felicidad en general. Ahí lo vamos a hablar también, pero yo busqué como la definición que hay de felicidad y tiene mucho que ver como con la satisfacción de lograr algo, de estar pleno con uno mismo, de estar satisfecho. Pero esa definición es muy personal, porque para mí, por ejemplo, estar, no sé, satisfecha, plena, puede ser tener a mi hijo feliz, yo estar feliz, no sé, o yo sentirme bien conmigo, para otro puede ser su logro, no sé, tener algo quizá, no sé, una casa grande, no sé. Cada uno tiene como sus propias metas, entonces finalmente la definición de felicidad es súper personal. Pero lo que vamos a ver hoy día es cómo la alimentación y lo que comemos puede alterar nuestro estado de ánimo, incluso haciéndonos más propenso a síndromes ansiosos, a síndrome o síntomas depresivos. Entonces, verdad que es súper importante porque influye mucho, mucho el qué comemos a cómo nos sentimos. Así que vamos a ir viendo, ahí está saludando también Sabor USA Chile, está la Ale. Cualquier pregunta que tengan, ustedes saben que yo hablo un poco rápido y además soy medio dispersa, entonces le estoy contando algo y me empiezo a ir por las ramas. Cualquier cosa ahí me dicen, ah, no entendí esto, vuelve para acá y lo vamos viendo. Entonces, lo primero, saber lo que les decía recién, que la alimentación es esencial para aumentar o disminuir los neurotransmisores, que son estas como cositas que llevan información a través de nuestras neuronas en el cerebro y que nos hacen sentir cosas. Entonces, yo creo que ustedes han escuchado, por ejemplo, de la serotonina, que es esta hormona que tiene que ver con la felicidad, o de la dopamina, que tiene que ver con la, como con el placer. Hay varias neurotransmisores que van como a estimular esto. Entonces, depende mucho de lo que yo como, si yo puedo elevar o disminuir estos neurotransmisores que van a estar en mi cerebro y cómo me voy a sentir.
Ahora, lo que siempre les digo no es mágico, ¿no? Por ejemplo, si yo les voy a decir después, no sé, el plátano, el garbanzo, ayuda mucho a esto de sentirse bien y tener un estado de ánimo. No es que un día yo me sienta mal y voy y me como el plato de garbanzo y de postre me como el plátano y me voy a sentir súper bien. Obviamente esto es algo que se va como acumulando en el tiempo, lo mismo, ¿no? Porque una vez yo coma pésimo, voy a tener un pésimo estado de ánimo. Son cosas que son un poco más como acumulativas y en el fondo, por eso uno siempre busca, y lo que les digo en todos los vivos, es tener un equilibrio. Pero vamos a ver alimentos especiales que les ayudan a tener un buen estado de ánimo y cuáles no, o cuáles nos dan un falso buen estado de ánimo y también por qué lo producen. Así que vamos a ir hablando todo eso. Y no sé si han escuchado que se dice como que el intestino es nuestro segundo cerebro o incluso el eje intestino-cerebro. Y eso es súper importante porque al final ya estamos vinculando el intestino, que es lo que recibe, lo que todos nosotros comemos, con nuestro cerebro. Entonces, no solo el intestino, también la microbiota, que antes se decía microflora, que son todos estos bichitos, porque no son solo bacterias, también hay hongos, virus y otros que viven y que son billones, mucho más que nuestras propias células humanas, que viven ahí en el intestino, principalmente en el colon, y que cumplen muchas funciones asociadas, por ejemplo, a la serotonina. Más del 90% de la serotonina que tenemos, que sabemos que es la que se asocia a la felicidad, se produce a nivel intestinal. Entonces imagínense lo importante de tener un intestino sano y de alimentarlo bien y no dañarlo para poder sentirse feliz y para poder sentirse bien. Entonces es tan importante mantener este intestino sano, mantener a nuestra microbiota y todos estos seres que viven ahí en nuestro colon y en nuestro intestino contentos para poder tener un buen funcionamiento a nivel cerebral y también con la memoria, con el aprendizaje, con un montón de cosas, pero hoy día lo vamos a ver mucho más asociado al estado de ánimo. Díganme si se va entendiendo o si me enredo y ahí también les voy contestando sus dudas. Y influye en el estado de ánimo, pero también influye en el... Justo pasó una micro muy fuerte. Pero también en la salud mental. Entonces se ha visto, por ejemplo, no sé si acá alguna ha tenido alguna vez un déficit de vitamina B12, que además de dar, por ejemplo, como hormigueo, mala memoria, da síntomas muy similares a una depresión. De repente, ese cansancio extremo, esas ganas de no hacer nada, de quedarse acostada en la cama, de no hacer ejercicio, no pararse. Bueno, el déficit de B12, de hecho, cuando hay un paciente con un diagnóstico de depresión, una de las cosas que se hace es tomar niveles de algunas vitaminas para hacer la diferencia de diagnóstico. Entonces, así de importante, o sea, si en mi alimentación yo no consumo cosas, o no me suplemento con una vitamina B12 y no tengo mi intestino y mi estómago bien para que la absorban, voy a tener un estado de ánimo alterado, voy a tener no es un diagnóstico, porque es como un diagnóstico diferencial de algún estado mental. Entonces así es importante, o por ejemplo, el déficit de vitamina D, no sé si lo han escuchado, porque además cada vez se habla más de vitamina D, el déficit de vitamina D se ha asociado a más estado ansioso, a más diagnósticos de depresión, incluso depresión postparto por déficit de vitamina D. Entonces ya empezamos a ver cómo los nutrientes se asocian a algo que antes ni lo hubiéramos pensado. Y ahora incluso hay una rama que se llama como, que a mí me encanta, porque yo una de las cosas que quería hacer era psiquiatra. Encuentro que es como un mundo tan interesante y tan difícil de entender. Y ahora hay como una ramita que se llama psiquiatría nutricional, que en el fondo está asociando todo esto. Y no es que la alimentación vaya a cambiar tu remedio o vaya a como que uno diga, ah, ya voy a dejar de tomar todos estos remedios, total me dijeron que si comía esto y esto, no, pero es una suma. Entonces si yo en el tiempo logro hacer todos estos cambios, probablemente va a ayudar mucho. Ahí nos dicen, eso es muy cierto, la B12 es magia cuando estamos así por déficit. Sí, es verdad, o sea, la gente que de repente, incluso con la inmunidad y todo, mucha gente en el invierno se pone, hizo una eurobionta, aumenta la B12 y se siente con más ánimo, con más ganas de hacer cosas, cambia mucho. Y obviamente, como mientras yo tengo una mayor cantidad de nutrientes, de vitaminas y de minerales, mucho mejor va a ser mi estado de ánimo, porque es obvio, es como el combustible que nosotros necesitamos. O sea, yo podría regar acá mi ficus de al lado quizás con leche, lo podría regar con una bebida, lo podría regar con jugo, y quizás no va a tener el mismo efecto porque no es el nutriente principal que necesita para su crecimiento y que le hace bien para que tenga sus hojas lindas, para que crezca grande, para que se vea un árbol feliz. Ahí necesita obviamente agua. Miren, ahí está suplementos BARF también, a Polito que le encanta esa tienda. Entonces obviamente hay que nutrirse con lo que uno necesita. Entonces mientras más vitaminas, mientras más minerales, mientras más nutrientes tenga, mi estado de ánimo va a ser mucho mejor. Entonces acá me quiero detener un poco porque muchas veces me preguntan,
el tiro respondo a la carne, pero muchas veces me preguntan, oye, Cata, ¿es malo que yo como, por ejemplo, pan todos los días? Oye, ¿es malo que yo, no sé, desayuno pan y en la tarde como 11 comidas? Y yo siempre le digo, no es que el pan sea súper mal y que haya que decir, chao al pan, nunca más pan, no pan. Pero imagínense, si yo desayuno pan y en la noche como pan, estoy restando mucho mi mundo de nutrientes. Entonces, si yo un día puedo cambiar ese pan por una avena, si lo puedo cambiar incluso, no sé, por un porridge de quinoa, o me puedo hacer panqueques yo hago con plátano, naranja, harina de avena, polvo de hornear y nada más, y quedan unos como panquequitos gruesos muy ricos, o otro día puedo comer fruta, otro día puedo comer algo con frutos secos, hacerme una granola. Entonces, no es que sea malo, por ejemplo, desayunar todos los días lo mismo, o comer todos los días lo mismo, o desayunar y hacer 11 comidas y repetir lo mismo, pero ven que el mundo de nutrientes se achica enormemente. Entonces, por eso es tan necesario, yo siempre les digo, ir variando. A veces uno entra como en este mundo medio automático, medio como modo piloto, que uno va y es como, me despierto, ni siquiera me pregunto si tengo hambre, si no tengo hambre, voy y desayuno. Y desayuno todos los días lo mismo y apurado y corriendo. Después voy, almuerzo. Después voy, como. Y entro como en esa dinámica, o no sé, paso siempre al kiosco y me compro el mismo chocolate. Y llega un momento en que uno ni siquiera se pregunta como, ¿quiero este chocolate hoy día? ¿O quiero este desayuno hoy día? ¿O tengo hambre hoy día? ¿O mi cuerpo necesitará otra cosa? ¿Y qué pasa? Que empezamos a tener déficit de nutrientes y el cuerpo te empieza a mandar señales. Ah, ahí está la Carolina de Renacer Consciente. Entonces, de un grupo ya pasado. Entonces te empieza a mandar señales como, Cata, me faltan nutrientes, Cata, me faltan nutrientes. Y que uno lo asocia como, tengo hambre, necesito comer algo. Y como lo mismo que como siempre y no suplo ese nutriente, entonces el cuerpo me sigue mandando señales y uno sigue comiendo de más. Y uno dice, ay, que estoy demasiado, o me siento demasiado ansiosa, o tengo esta otra cosa, o no sé qué hacer, porque ando todo el día así. Y finalmente, solo porque el cuerpo no está bien nutrido y te está mandando señales. Sería ideal que el cuerpo te dijera, oye, Cata, zinc, vitamina B12 y vitamina C. Y uno, ah, ya voy a comer esto. Pero no, solo nos manda señales y nosotros tenemos que ir interpretándolas. Pero por eso es tan importante tener una alimentación bien equilibrada, diversa. Siempre dicen, no, pero es que también comer sano es súper caro, pero cuando yo hablo de una alimentación saludable y diversa, me refiero a variar en frutas, que mejor si las compran en la feria, mucho más barata y también con menos procesamiento y pasadas por distintos lados. Verdura, legumbres, ir variando en las legumbres, frutos secos, semillas, granos enteros como avena, como no sé, arroz integral, como quinoa. Agregar semillas tipo chía, linaza. Entonces, no es que haya que comprar un suplemento especial o que haya que hacer cosas súper particulares. Yo siempre en estos videos les muestro productos entretenidos distintos como para que tengan otra alternativa. Como hoy día les voy a mostrar unas barritas que nos ayudan con la felicidad, que son muy ricas, y también otras formas de comer garbanzos. Pero no es que en el fondo son para tener ideas, ir variando y de repente darse esos gustos, porque también el placer con la comida es súper importante. Pero a lo que voy es que se puede hacer. Entonces, comer equilibrado y comer balanceado se puede. Y darse unos gustos también de vez en cuando está perfecto. Y esa parte me fui un poco porque no iba a hablar de eso, pero ahora, ahí está la Ivania también. Seguimos donde íbamos. Entonces, les decía al principio que lo que comemos, todos los alimentos, y no solo lo que comemos, sino de lo que nos nutrimos, o sea, lo que yo veo, las redes que sigo, lo que escucho, lo que siento. Todo eso nos va a llevar a nuestro estado de ánimo, nos nutrimos de muchas cosas, pero respecto a la alimentación, hay alimentos que sabemos que nos van a hacer súper bien y que nos van a ayudar a tener un buen estado de ánimo, y hay otros alimentos que nos dan una falsa sensación de buen estado de ánimo, que me imagino ya saben ahí por cuáles son, que son generalmente el azúcar y los ultraprocesados. ¿Qué pasa? De repente estamos tristes o estamos estresados, llegamos del trabajo y es como ya, me merezco un premio porque lo hice todo. O no sé, cuidar a los niños todo el día, o todo un montón de cosas, y es como ya, necesito algo dulce, y me como, no sé, un chocolate, o me como, no sé, algo bien grasoso, o me como, no sé, eso como tallarines con queso, porque siempre esa combinación carbohidrato y grasa están hechas para crear adicción, o sea, es como de una palatabilidad que uno dice como, ¡ay, oh, quiero comer más y más! Entonces, esa combinación es terrible, pero es exquisita. Uno come y te da esa sensación al principio de felicidad, así como de, ¡ay, qué rico! Está exquisito. Es como, incluso más que felicidad, es placer, porque son cosas distintas. La serotonina que les hablaba antes, que la gran mayoría se produce a nivel del intestino, se asocia a la felicidad. La dopamina, que espérense, les voy a adelantar algo. Mañana les voy a hacer un reel que hicimos junto a Sabor USA Chile hablando de la adicción al azúcar.
Y ahí le hablo de la dopamina, porque la dopamina es la que te causa como el placer. Entonces, un poco distinto la felicidad y el placer. Hay cosas que nos dan las dos sensaciones, pero van como en caminos distintos. Entonces, bueno, yo como todo esto y me siento entre feliz, siento placer. Es como, ay, qué rico, lo merecía. Y mientras lo como, lo disfruto. Pero también, en general, crean pic de insulina muy grande. Después baja el azúcar más rápido también. Y nos dan ganas de comer más. Y nos sentimos mal. Y empezamos a sentir el cuerpo más pesado. Nos empezamos a sentir como un poco más flojo, más bajoneado. Entonces nos da esa falsa sensación de felicidad porque es como que estoy acá arriba y después pa. Entonces, si no vuelvo a comer esas cosas, me quedo como pegado abajo. Entonces, al final estoy creando una adicción y necesito comer más y necesito comer más como para empezar a sentirme feliz. Y claro, bueno, pues está esa parte que tenemos como sociedad que comemos algo y nos sentimos un poco culpables. Además de que uno se siente como más pesado, más cansado. Si una vez de repente, no sé, uno se quiere comer un chocolate, un helado rico y disfrutarlo y ser consciente de eso y que te da placer, yo lo encuentro demasiado bueno. Yo no sé, esa gente dice, no, nunca azúcar, nunca nada, para nada. Pero cuando uno lo empieza a hacer a diario, de que yo estoy comiendo azúcar y ultraprocesado constantemente, empiezo a sentir el cuerpo mucho más cansado, empiezo a sentir esta como fatiga crónica, como de mucho cansancio. No sé si les pasa, ahora que estamos en vacaciones, si han escuchado que de repente uno dice, necesito vacaciones porque necesito descansar. O sea, ya ni siquiera es como necesito salir, necesito hacer cosas, necesito subir el cerro. No, es como necesito descansar. O sea, estamos a un nivel de que vivimos como estresados, vivimos con esta fatiga crónica, con este cansancio, que uno llega en la noche como no doy más, como que hubiéramos peleado todo el día. Entonces, lo que necesitamos es revertir eso. Y finalmente, al estar comiendo azúcar y ultraprocesados constantemente, el cuerpo se empieza a fatigar, se empieza a sentir mal y además sabemos que el azúcar produce una inflamación crónica de bajo grado, que es leve pero constante en el tiempo, y eso va dañando mi intestino. Y ya vimos, ¿qué pasa si yo voy dañando mi intestino? Menor absorción de nutrientes, altero mi microbiota, se altera mi liberación de serotonina, entonces también me empiezo a sentir más mal, más riesgo de depresiones, más riesgo de síndrome ansioso. Entonces, es tan importante verlo así como desde un punto de vista general y que obviamente, como les decía, de repente comer esas cosas es buenísimo, yo también lo hago, pero si lo hacemos a diario, la probabilidad de que nos sintamos cansados siempre, que sentimos que tenemos un mal sueño, que sentimos fatiga crónica, que necesitamos llegar en la noche y solo descansar o vacaciones para descansar y no hacen nada, probablemente porque nos están faltando esos nutrientes. Ahí me preguntaban por ahí qué opinaba de... Ay, mira, está Natmo.oli, que es de Mercado La Ruca, que me encanta también. Un mercado que se puso ahí en Ñuñoa, cerquita de la plaza ya Ñuñoa. Así que ayer se lo recomendé. Y me preguntan, ya, dos cosas antes que se me vayan. De la hipnosis para bajar de peso, yo siento que el tema de bajar de peso es tan integral, completo, no solo una dieta, que siento que quizás sea una herramienta para ti que te va a ayudar, pero hacerlo con alguien que, pucha, que sepas que realmente es como bueno en el tema, quizás podría ser una herramienta extra. Y me preguntaban si uno no come carnes, hay que suplementarse con B12, o sea, sí o sí. Todos los vegetarianos y todos los veganos necesitan suplementarse con vitamina B12. Y esto no es porque muchas veces dicen, ah, entonces no es bueno ser vegetariano o vegano. La verdad es que la B12 es sintetizada por una bacteria en el pasto, en las malezas, y claro, antiguamente las vaquitas comían ese pasto y tenían B12 y uno comía esa carne. Actualmente que sabemos como un poco más la industria, no es que las vacas estén comiendo pasto y todo eso, también le inyectan suplemento B12, entonces la gente que come esa carne come esa B12 inyectada, que igual yo veo muchos carnívoros con B12 baja, así que igual es bueno medirla, pero en vegano o vegetariano sí es necesario suplementarla. Y mira, ahí la Pauli Busto me dice para la ansiedad, recomiendo comer dátiles, mega rico, sí, lleno de vitaminas, es muy cierto. Entonces, a lo que íbamos, les decía que mientras más como equilibrado, completo, integral sea, mucho mejor nos vamos a sentir y mientras más procesado, más azúcar comamos, en general nos vamos a sentir el cuerpo más fatigado y además... estas inflamaciones crónicas que se producen como por varias cosas, puede ser por fumar, por el sedentarismo, por mucho estrés, por una mala alimentación, generalmente produce inflamación y esa inflamación empieza a producir algunos dolores crónicos y no sé si les ha pasado que de repente estamos normalizando vivir con dolores y eso es, ay, no sé tanto esta palabra, pero me vino a la cabeza, es heavy porque no podemos vivir con dolores siempre, entonces de repente hay mucha gente, no sé, que me dice, bueno, tiene artritis, que probablemente tiene más dolor o tiene fibromialgia.
pero está súper como exacerbado por la alimentación y por el estrés y por el estilo de vida, y realmente empiezan a hacer respiraciones conscientes de 1 o 2 minutos en el día, cambian un poco la alimentación y es como, y ahí uno se da cuenta, es como, wow, como la comida puede, o sea, hacer que ya no sienta esos dolores que sentía antes, o cómo mi estilo de vida lo puede cambiar. Y así de impresionante es, pero lo importante es que sea como de una forma constante, como les decía al principio, no es que yo coma una vez y listo. La B12 en general que se sintetiza en el intestino no es tan suficiente, pero los veganos vegetarianos en general se suplementan con B12 y después el cuerpo por lo mismo se va como adaptando y a veces necesitan menos dosis con el tiempo, pero eso se va viendo como caso a caso. Ahí saludo, aprovecho de saludar a Jessica Margarita de Santa Cruz y ahí voy a ver el resumen para... Porque, miren, siempre me pasa lo mismo. Son las 7:22. Yo hago así mi resumen, digo, ah, acá voy a, esto me demoro 10 minutos. Y llevo como esto y 25 minutos. Pero por eso lo hago, para ir apurándome y no quedarme tan atrás. Entonces, lo que les dije recién, ojo como con mucho azúcar y muchos, generalmente dicen ya, pero que un ultra procesado, son esas cosas que son como demasiado procesados, o sea que no se parecen en nada a un producto natural. O sea, yo miro algo y no sé, veo por ejemplo un cereal de full colores y con muchos colores adentro y yo no sé si, no sé qué cereal tiene adentro, no sé si tiene algún ingrediente que yo conozca, o sea, lo veo, no podría decir qué, podría decir un cereal, pero no podría decir ningún ingrediente, quizás colorante. Entonces eso ya es algo ultra procesado y mientras lo consumo de manera crónica y constante, me voy a sentir más cansado, voy a generar una inflamación leve en el cuerpo, voy a sentir más estrés, más cansancio, más fatiga, entonces no voy a poder sentirme feliz, con ánimo, con energía, que a mí también algo me preguntan, pero ¿cómo andas con tanta energía siempre? Y yo creo que parte de eso es la alimentación y tomar harta agüita también. Y ya, voy a ver acá para no perderme. Entonces, ¿qué sería bueno consumir como de manera siempre equilibrada y como... integrándolo en el día a día, lo que les decía antes, harta fruta, que a veces le tenemos tanto miedo porque también hablamos del azúcar que tiene la fruta, pero la fruta en verdad tiene un poco de azúcar, que es un azúcar natural de la fruta, pero asociada a fibras, asociada a vitaminas, asociada a antioxidantes, asociada a minerales, tiene tantos beneficios que la verdad cuando a mí me dicen, no, es que la fruta igual a azúcar, es como, no, porque igual... es distinto comerse un chocolate que tiene solo azúcar y asociada a grasa y otras cosas, versus la fruta que está acompañada de todas estas maravillas y con ese poquito de azúcar que le dio justa la naturaleza, que ojalá aprovechemos más la fruta que tenemos, sobre todo en el verano, que es tan rica. Fruta, verdura, y aprovecho de saludar a la Poli, verdura, cereales enteros, granos enteros, que con esto nos referimos, por ejemplo, a avena integral, arroz integral, quinoa, si uno pudiera agregar también tipo amaranto, mijo, que son ideales, feliz. También frutos secos, semillas, legumbres. Para los que comen también está asociado con el tema del buen ánimo, por ejemplo, los huevos y los pescados, como rico en omega 3, como por ejemplo el salmón. Y fermentado, alguien me escribía ahí prebiótico y probiótico. Y voy a aprovechar de tenerme un segundo en esto, le quiero mostrar los productos y todo, pero para que no se me vaya después. Muchas veces yo veo, bueno, antes veía más pacientes, ahora estoy con mi grupo de Renacer Consciente, pero me pasaba mucho que cuando veía pacientes me decían, por ejemplo, no, yo estoy tomando probiótico. Entonces uno como que asume que ya mi microbiota está así, pero en llamas y funcionando buenísimo, entonces estoy toda protegida. Pero ¿qué pasa? Si yo tomo probióticos, pero además estoy comiendo pésimo, fumo, tomo harto alcohol, no sé, no hago ejercicio, estoy todo el día estresada. Igual estoy alterando eso que estoy tomando, estoy alterando mi intestino, entonces no voy a tener como esa buena digestión y absorción de nutrientes y no voy a tener el resultado que pretendo tener. Y además a los probióticos, es como yo siempre les digo, es como si fuera esa mascotita interna o esa pedazo naturaleza que uno tiene adentro, hay que cuidarla y hay que alimentarla. Entonces si yo no le doy fibra... El yogur de pajarito es un buen probiótico. Si yo no le doy un buen fermentado, si yo no le doy, se me fue, si yo no le doy fibra a estos probióticos que estoy tomando, no va a pasar nada. Entonces, siempre digo antes que empezar a tomar 1000 cápsulas, como, ah, probiótico bueno por el estado de ánimo, no sé qué, no sé qué, ver primero lo simple de cómo estoy comiendo. Y hay varias cosas como los probióticos, está los fermentados, tipo, bueno, ay, se me fue, la kombucha. Se me fue el típico fermentado, el que hace la fermentista, chucrut, el yogur de pajaritos también.
Hay varias cosas y ahí me dicen también, pescado enlatado también, como tipo jurel, sí. El atuño tendría un poquito más de ojo por el tema del mercurio, pero sí, el jurel es un buen pescado, podría ser, justo la otra vez salió como un comentario ahí del salmón que está lleno de cosas, pero en general pescados con omega 3 también se asocian como a un buen estado de ánimo. Y ojalá si todo esto fuera asociado como a ejercicio, a un buen dormir, etcétera, mucho mejor. El yogur de pajarito, si se puede cortar con leche vegetal, es mucho más difícil, pero la que más sirve por lejos es con la bebida vegetal de coco. Es con la que más resulta, pero así por lejos. Y entonces, ahora nos vamos a ir como a las cosas que realmente nos ayudan, como a los alimentos, cosas específicas y por qué nos ayudan. Pero así como resumen de la primera parte, por si quedó alguna duda o alguien se viene metiendo recién al vivo, en general. Lo que nosotros comemos influye en nuestro estado de ánimo porque influyen distintos neurotransmisores. Entonces podemos, está la serotonina, está la dopamina, bueno, está GABA y un montón de cosas. Con lo que comemos nosotros podemos, ¡ay! Llegó un bolito. Nosotros podemos aumentar o disminuir la cantidad de esos neurotransmisores y podemos sentirnos mejor o peor. Y también influye que si yo como muy cosas de ultra procesado, mucha azúcares, muy pesado, empiezo un poco a alterar la microbiota que vive en mi intestino y empiezo a alterar la pared intestinal, entonces no logro después absorber bien los nutrientes y comer variado, porque si como siempre lo mismo, desayuno lo mismo, como lo mismo, almuerzo lo mismo, mi abanico de nutrientes es muy chiquitito. Y al final lo que se ha visto para un buen estado de ánimo son un montón, acá la anoté, pero son un montón de vitaminas y minerales como por ejemplo el hierro, el magnesio, el zinc, el selenio, magnesio, ya lo dije, potasio, el omega 3, vitamina B, vitamina C, vitamina D. Entonces, mientras más yo tenga ese consumo, mucho mejor voy a andar. Y como les decía, también es un consumo constante. No es que yo un día me siento mal y digo, ya, me voy a comer los garbanzos, me voy a comer el plátano, me voy a comer las nueces y voy a andar súper. No, es algo que se trabaja con el tiempo. Y al revés también, si yo un día quiero disfrutar un chocolate o quiero disfrutar un sándwich que me encanta o quiero disfrutar otra cosa, no va a pasar nada, pero que sea como de manera consciente. Yo sé que yo siempre le digo como una relación de 80%, sí, 80% de mis decisiones son como buenas o saludables, no me gusta decir como bueno o malo, pero saludables, y de repente me quiero dar otro gusto, está perfecto, porque el placer también es súper, súper importante. Y voy a tomar un poco de agüita. Vitamina C de 1000 es súper buena. Y entonces, ya, lo primero que les decía sobre el estado de. Me llega justo como el sol ahí. El estado de ánimo, a ver. Ay, que acá tengo el disco pascuero pegado en la ventana porque saqué el árbol y todo y se me olvidó sacar estos stickers. Se me puso así como para la orilla. El tema del estado de ánimo y sentirse bien. Yo lo primero que siempre diferencio en alguien que veo cuando les pregunto es que no se sientan mal, porque como les decía antes, lo hemos normalizado mucho de sentirse cansado, ah no, pero es normal porque siempre estoy cansado, ah te sientes hinchada, sí me siento hinchada, pero es súper normal porque siempre ando hinchada, no tengo este dolor, pero la verdad es que hace meses o años, es normal, o sea ya como que convivo con él, entonces antes de preguntarle a alguien como si yo le dijera, oye, ¿eres feliz? Como que primero empiezo a ver. Si tenemos todos estos síntomas, que primero hay que reparar y reparar este intestino y luego llenarnos de nutrientes. O sea, primero es como hacer una limpieza de todo esto que yo sé que me está dañando y que no es no comerlo nunca más en la vida, sino que es ser quizás más prudente, limpiar el intestino, limpiar el cuerpo en general, que yo sé que el cuerpo se limpia solo. Tenemos el intestino, los pulmones, los riñones, toda la piel para limpiar nuestro, pero a veces lo saturamos, o sea, con tanta cosa que nos metemos al cuerpo, más el smog, más el estrés, más el sedentarismo, más el cigarro, más el alcohol, obviamente el cuerpo se ve sobrepasado, entonces de repente darle un tiempo como para limpiarlo, y uno es tan impresionante como de repente hay gente que me dice, oye, estoy durmiendo mejor, pero solo cambié la alimentación, o oye, qué raro, ya no me duele, o me duele mucho menos, y después de eso viene esa etapa de empezar a mejorar ya el ánimo, que ya es como, yo encuentro que es el cúlmine, cuando uno dice como. Porque de repente cuando uno empieza una dieta y dice ya, como para bajar 5 kilos, para bajar 10 kilos, y de repente bajo lento y no me motivo, digo, ah, qué lata, no voy a seguir. Pero cuando uno hace un cambio de alimentación y noto en mi ánimo, en no tener más dolor, en cómo cambió, no sé, mi digestión, el no sentirme hinchada, el dormir mejor, el sentirme con ánimo, el sentirme con energía, el despertar y tener ganas de cosas, en que la piel se te vea mejor,
es como, wow, eso puede hacer la nutrición y el estilo de vida. Y es como cuando uno en verdad hace el clic de yo quiero esto para siempre. Y es cuando uno logra y encuentra hacer ese cambio, más allá de cuando lo hago solo por unos kilos, que también está bien hacerlo, pero es más difícil ahí como mantenerlo en el tiempo a veces. En cambio, cuando se hace este cambio que uno dice, en verdad trae todo este beneficio porque, no sé, no han enseñado siempre así. Es muy fácil creer que una pastilla te va a hacer dormir mejor, es muy fácil creer que una pastilla te va a mejorar de alguna enfermedad, pero cuando te dicen, no, pero tu estilo de vida lo puede cambiar, tu estilo de vida lo puede hacer, claro, se va a demorar más, pero también con mucho más beneficio, como que cuesta creerlo a veces, pero después cuando uno lo vive es impresionante. Entonces, lo que les decía, el estado de ánimo, y esa felicidad, la felicidad algo como, de repente dice como, la felicidad yo no sé, quiero que tiene que estar todo el día así. Y no es eso, es como, es lo que les decía al principio, como sentirse satisfecho con uno, sentir como que estoy, no sé, cuando yo, como que me gusta esa palabra, de repente se me va y me quedo pensando, pero como ser consecuente con uno, cuando uno vive como en lo que quiere vivir, yo encuentro que eso va como en felicidad y eso depende de cada uno. Y ahí se ve cómo llegó a ese estado. Y la verdad es que nos pasa también como sociedad que somos muy inmediatistas. Entonces de repente cambiamos la alimentación y quizás en la primera semana o el primer mes nos sentimos incluso peor. Y es como, ay, yo vi el río, sabor, yo soy chile, estoy comiendo todas estas cuestiones y me siento pésimo, casi que ando mareada, me duele la cabeza, me vinieron más dolores, ya no quiero comer así. Y claro, porque primero viene esta etapa como de limpieza, desintoxicación, etcétera, etcétera. Pero es en el tiempo, o sea, yo diría, no sé, cuando uno ya lleva 3 meses, quizás 6 meses, de que en verdad incorporaste todos estos alimentos más naturales a tu vida, empezar a incorporar, no sé, si en la colación te comes una barrita de cereal, cambiarla por una más buena como estas que vamos a ver acá de vez en cuando, o incluso mejor aún, cambiarlo por una fruta, cambiarlo, no sé, agregar ensaladas, quizás no haga un cambio en tu alimentación, pero sí agregar ensalada. Hay un estudio que es muy bueno que ve, agarraron dos grupos que ya tenían el diagnóstico de depresión. Y cambiaron la alimentación y si bien la baja de peso no fue considerable la diferencia en los dos grupos, el otro grupo, el grupo que cambió la alimentación, estoy leyendo comentarios para que no pueda leerlos todos, cambió la alimentación y se empezó a sentir mucho mejor de ánimo, independiente del peso. Entonces, por eso es tan importante hacer estos cambios como dicen ahí el mercadito de la ruca, que es con el tiempo, o sea, necesito por lo menos 3, 6 meses, ojalá un año, para notar así cambios como importantes, de decir, oye, en verdad me siento mejor, siento más energía. Entonces, hay que tomarse el tiempo, no es así como de un día a otro o en un mes. Entonces, por eso es tan importante ser perseverante y quizás uno no puede hacer todos los cambios, pero decir, ya, en vez de comer, no sé, comer todos los desayunos pan, en 3 desayunos, en 2 desayunos voy a empezar a integrar fruta o quizá en otro granola, o en la noche en vez de siempre hacer 11 comidas, voy a hacer una cremita de verduras porque sí que tiene muchas vitaminas, fibras, minerales, y así empezar de a poco, voy a cambiar esta colación por algo más natural. Y son cambios que pueden ir perdurando en el tiempo, no es que de un día a otro ya haya que cambiar todo, y también darse gusto porque, como les decía, la parte del placer también es súper importante. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que así ya conocemos que son muy buenos y que si uno mantiene en el tiempo hacen súper bien? Uno es el cacao o el chocolate amargo, y por varios motivos. Uno, porque aumenta la liberación de serotonina y también de dopamina. Vamos a ver ahí en el reel mañana que les voy a subir de con sabor USA y chile, que es de la adicción al azúcar. Pero también lo que hace el chocolate amargo o el cacao es que es súper antioxidante y antiinflamatorio. Entonces, por un lado, estoy sanando esta parte del intestino que había quizás un poco dañado con tanto estrés, con tanto procesado, con tanto azúcar. Y por otro lado, estoy aumentando mi serotonina, entonces me estoy sintiendo mejor y estoy sanando por dentro. Entonces, para mí uno así del top 1 está el chocolate amargo con el cacao. Obviamente, bueno, yo creo que yo como, no sé, como 5 días a la semana o 7 días a la semana, un pedacito por lo menos de chocolate amargo. Y yo le he contado antes, yo era de, ya no decir la marca, pero chocolate dulce, dulce, así esos que tienen, nada, 10% cacao con suerte. Y yo decía, ¿cómo la gente puede comer chocolate amargo? Como, y ahora como 85% y me encanta, hasta 100%, pero yo diría que sobre 70, 85% son mis favoritos. Y cuando uno empieza como a sentir ese sabor, como a disfrutarlo y además saber que te hace bien, es como, wow, es como doble placer, porque digo, lo disfruto y además, y además si le echo un poquito de mantequilla de maní o de almendras, es como, wow. Entonces te da como ese placer, pero también sabes que te está haciendo bien.
y agregar cacao al batido, por ejemplo. Si en la mañana, claro, te haces un batido con fruta, no sé, verdura, y le quieres agregar un poquito de cacao, perfecto. O si se hacen de repente unos panqueques de plátano, avena, agregarle una cucharadita de cacao. Se puede ir agregando así como en el día a día. Y en general, marcas, por ejemplo, bueno, la otra vez yo mostré uno acá con sabor, yo sé, chile, que era Hershey's, pero también se puede comprar a granel, por ejemplo. Les voy a mostrar mañana en una historia algunos que tengo yo acá en la casa que son muy buenos. Otro alimento que son buenos y que les dije que es bueno como incorporar son los cereales integrales. Que en el fondo, espera, la gente dice si puedo comer chocolate amargo si soy celíaca. En general sí, hay que fijarse en los ingredientes que tenga, pero en general debiera tener así como cacao, quizá algún tipo de endulzante o azúcar. Y en general un buen chocolate amargo debiera tener eso, como manteca de cacao, el cacao y eso. Pero igual hay que fijarse siempre, pero en general sí. Y lo otro, cereales integrales, que acá estamos hablando de lo que les decía antes. Quizás cambiar el arroz por el arroz integral, yo sé que cuesta un poco más acostumbrarse a hacerlo, pero también queda súper rico. Mañana les voy a mostrar algunos cacao en polvo que tengo acá para darle más marca. Por ejemplo, espera, algo me dicen. Coté, tengo resistencia a la insulina y comencé a entrenar hace 2 semanas, espero revertir. Seca, o sea, lejos el mejor tratamiento para la resistencia a la insulina. Buena alimentación como la que estamos hablando ahora y ejercicio, por lejos. Así que, pero lo que te decía, hay que ser constante, o sea, por lo menos 3 meses y volver a hacer exámenes para ver cómo vas. Y, oye, la rosácea, pucha, de repente ve con los lácteos y cosas como muy picantes. Ya, seguimos para que no se nos vaya. Mira, y ahí nos dicen a Violeta Bella, cereales integrales más cacao amargo, excelente combinación. Entonces, ¿qué tienen los cereales integrales y por qué tiene que ser integral? Uno dice, ah, qué lata, es que no me gusta tanto. Porque está entero el grano, tiene como todas sus capas, que son en como tres grandes capas, están enteras. Y las capas de afuera, que son las que se le sacan a los productos que no sean integrales, son los que tienen triptófano y lisina, que son dos aminoácidos que se asocian después como al tema de aumentar la serotonina y la felicidad. Entonces, ¿qué cereales integrales? La avena integral, o que diga avena como de grano entero, o el arroz integral, la quinoa, el mijo, el amaranto. Me preguntaron antes cómo consumir amaranto. Yo, por ejemplo, a veces cocino arroz y le pongo amaranto, o me hago una leche de almendra y también la cocino con amaranto. Se puede como agregar a hartas cosas, pero ya, por ejemplo, avena integral, arroz integral, quinoa, que serían como los básicos, ya estamos súper bien. Y además, lo que les decía antes, el cacao, por ejemplo, nos ayuda a aumentar la serotonina, igual que estos cereales integrales. Pero además, la cebada también podría ser, pero además, bueno, sí, o sea, si no soy celíaco y todo eso, sí, pensé que era la misma persona, pero no. Eso fue lo que quería decir. Ah, pero igual, los cereales integrales nos aumentan la serotonina, pero también tienen fibra y nos ayudan al movimiento intestinal y a alimentar bien a nuestra microbiota. Entonces, ven que también estamos potenciando por varios lados. En general, como lo que uno hace con un remedio es como ir a apuntar a un lado. Acá, en general, los alimentos que consumimos cuando son naturales van por varios lados. Entonces, el cacao ya me aumenta la serotonina, me puede aumentar también la dopamina, que da felicidad, placer, y además es antioxidante y antiinflamatorio, entonces empieza a reparar mi intestino. Por otro lado, los cereales integrales, que dijimos, avena integral, que no es el cereal que uno come. Cuando uno dice cereal integral, mejor decir grano integral, porque si no uno se imagina como eso de desayuno, es la avena entera o de grano entero, o avena integral, arroz integral, quinoa. Este tipo de granos enteros, lo que hacen es aumentar, por un lado, la serotonina y por otro lado darnos fibra, entonces vamos a alimentar ahí a toda nuestra comunidad que vive en nuestro intestino, nuestro colon, y además favorecer el movimiento intestinal, entonces también estamos sanando por dos lados. Otra cosa que ayuda también es la miel, también se ha visto que aumenta la serotonina y también tiene este como efecto un poco como sedante, como que relaja, entonces la verdad es que también es algo que se puede incorporar. También los plátanos, y la verdad es que una de las frutas que de repente le hemos tenido miedo por un tema, vivimos en esta cultura de dieta, el tema de gluten, mira, la Loreto se nos adelantó. En febrero ya me puso la tarea, sí, no, con sabor yo sé, Chile no hay vacaciones, todos los meses tenemos temas, en febrero ese va a ser el tema, porque no sé si lo voy a adelantar, pero ya, ya lo dije, porque es un tema, es un temazo, así que lo vamos a hablar ahí en una hora completa, ahí les cuento el día exacto. Dármela a una niña de 6 años, mira, en general, si es como yo,
Ya, mañana les voy a decir también otra historia, lo voy a anotar después, de cómo elegir una buena miel. En general, bajo los 2 años no se deja, los 6 sí, pero también depende de la cantidad, porque igual sabemos que tiene azúcar, que obviamente no es lo mismo que el azúcar blanca, pero tampoco se puede comer con grandes cantidades y un montón. Dependería como por qué lo está comiendo y la cantidad, pero en general sí se puede. Y ya, dijimos, miel, el plátano. El plátano y la fruta y la verdura en general, pero ¿qué tiene de bueno el plátano? Bueno, sabemos que como las frutas tienen carbohidratos, te da la energía inmediata. Además, tiene potasio, tiene magnesio, que vimos que son de las cosas que uno necesita para tener un buen estado de ánimo. Y además tiene triptófano, que en el fondo es precursor tanto de la serotonina como de la melatonina. Entonces nos va a ayudar al tema como de sentirnos bien y dormir mejor. Y yo siempre les voy mostrando alternativas, por ejemplo, no sé, es comer plátano, pero no sé, si uno ya tiene una guagüita, bueno, le puedo poner plátano, pero también yo reventando con estas compotas que son de plátano y que ayudan un montón, que esta marca la encuentro muy buena, porque por ejemplo esto es plátano y vitamina C, entonces de verdad es como que se usa como antioxidante para que no se eche a perder. Entonces son súper buenas opciones. Yo este lo compré en Mom and Pop y le compro también ahí el pollito este, que lo encuentro buenísimo, que es de ciruela. Y lo bueno que tiene la ciruela es que también nos ayuda con el tema del estado de ánimo, pero además, me lo había notado acá, tiene fibra y tiene un antioxidante que siempre olvido el nombre, que se llama ácido clorogénico, que se ha visto que es relajante, que es ansiolítico, que es antidepresivo. Entonces, yo siempre les comento que yo les muestro productos así, por ejemplo, que este yo lo encargo a Mom and Pop Chile, pero también, o sea, uno puede ir a comprar el plátano, puede ir a comprar ahí la ciruela, puede hacerse mermelada de ciruela e incorporarlo un poco en el día a día. Pero la verdad es que estos son buenos porque además tienen vitamina C, este tiene pura ciruela. Y la ciruela, lo que hablábamos antes, además de tener todo esto bueno, tiene mucha fibra. Entonces volvemos a alimentar a los probióticos, volvemos a ayudar al movimiento intestinal. Ahí nos está ayudando también Sabor USA Chile con otras cosas buenas que tiene. Entonces, la verdad que es muy, muy bueno. Y hoy la miel es un tema porque depende. Por ejemplo, un diabético resistente a la insulina no se la recomendaría. También hay un tipo de miel que es mejor que otro, que es mucho menos procesada, Prometo que voy a hacer algunas historias de miel, porque también es un tema como grande. Otra cosa que es muy buena son las nueces y en general los frutos secos, porque tienen harto omega 3 que se necesita para que nuestros neurotransmisores y nuestro cerebro funcione bien. Entonces, tengo que ir agregando distintas cosas y además tiene vitamina y tiene mineral. Entonces, si uno puede ir agregando un poco de frutos secos, ideal. Los espárragos, que en esta época también hay, bueno, en otra época, pero tiene mucho triptófano. Y además es un súper buen alimento prebiótico. Siempre me preguntan la diferencia entre probiótico y prebiótico. Ya, acuérdenme, probiótico y prebiótico, pero es que hay una buena pregunta. Plátano yo como a diario en general, pero algún endulzante no tan invasivo, en general podría ser, ojalá, por ejemplo, una stevia, pero mientras más natural mejor. Si uno usara la hoja de la stevia, mejor aún. No sé si me fue para arriba o es que tenía ahí de nuevo la pregunta de la miel a los 6 años. Como, la miel a los 6 años se podría, pero siendo una miel como no tan procesada, que voy a tratar de hacer unas historias contándoles bien el tema de la miel, y depende de las cantidades también, y depende como a qué le estoy echando, porque de repente los niños, no sé, le echamos azúcar a la leche, un montón de cosas que no necesitan endulzar. O sea, ¿qué come un niño que necesita endulzar a diario? Nada. Entonces, porque nosotros le empezamos a dar esta adicción a lo dulce. Podría ser alulosa, que nos escribían por ahí, eritritol, si es que hay una enfermedad inflamatoria intestinal, stevia, mientras más natural mejor, si fuera la hoja de stevia incluso, maravilloso. Azúcar morena, mira, es mejor que el azúcar blanca refinada, pero finalmente igual también es refinada, pero es mejor. O sea, como si la vamos a cambiar, igual es mejor. Alulosa, sí. Ya, seguimos. El salmón le había dicho que también es bueno por el tema del omega 3. Y ahí me dicen el plátano, como a qué hora conviene. Que en general depende, porque a mí mucha gente, bueno, realmente me dicen ya, ¿cuántas frutas puedo comer al día? Y uno dice, no sé, tres, cuatro, y te dicen, ¿pero cómo tanto? Pero imagínense, si yo al desayuno cambio el pan por dos frutas, o cambio el pan por un batido que tiene una fruta en la colación, en vez de comerme, no sé, algo súper procesado, o me estaba comprando un chocolate, lo cambio por una fruta, en el postre, en vez de comer un postre procesado, lo cambio por una fruta. Ya tengo tres frutas en el día y es mucho mejor de lo que estaba haciendo antes. Entonces, en general se ve caso a caso, pero uno podría comer tres y bien. Azúcar de caña, mira, también es mejor, mucho mejor que el azúcar blanca. La panela también es mejor que el azúcar blanca, sin duda. Azúcar rubia orgánica es mejor, o sea, azúcar rubia, azúcar morena son mejor que el azúcar blanca, si es orgánica, mejor aún.
pero igual tienen como una parte de procesamiento. Y ay, ya, les juro, mañana hablo de la miel, pero es que es como todo un listado, entonces para decírselos bien, porque si no, a ver, se nos va a ir todo el tiempo. Si alcanza al final, que nos quedan 10 minutitos. Pero lo voy a hacer, voy a dejar una historia de miel, lo prometo. Otra cosa que es buena para el estado de ánimo, los cítricos, porque tienen mucho antioxidante, todo lo que tenga vitamina C, como comentábamos recién, estas compotitas traen vitamina C además. ¿Qué más? La vitamina B, la vitamina D. Todo eso en general ayuda un montón. Si como frutas tarde a las 12 de la noche, pucha, que en general también depende, porque si quizás antes a esa hora picoteaba otras cosas y lo va a cambiar por una fruta, yo encuentro que es demasiado bueno. Ahora, también como por qué uno está comiendo a esa hora, quizás si es por tu trabajo o es solo por ansiedad, y ahí trataría de ver el tema de la ansiedad, depende un poquito. En hipotiroidismo, bueno, obviamente cuando no está bien controlado el ánimo también se ve alterado, pero con todas estas cosas también obviamente se ayuda un montón. Y, por ejemplo, de legumbres, siempre me dicen, oye, pero ¿puedo comer legumbres a diario? Perfectamente, de hecho en una nutrición basada en plantas se recomiendan hasta 3 porciones de legumbres diarias, que no son grandes porciones, así que es muy lograble. Y ahí me dicen, pero ¿cómo puedo comer legumbres? ¿Cómo puedo integrarla en el día a día? O sea, por ejemplo, yo podría hacer hummus, que es como esta pasta de garbanzo, y al desayuno comerla con un pancito integral. Entonces, ya tengo una porción de legumbres al desayuno, que quizás antes no lo hubiera pensado. Yo, por ejemplo, a mi hijo les compro hartas como legumbres. O sea, legumbres, tallarines de legumbres. Yo sé que van a decir, ah, pero es más caro, pero es también como tener alternativas. Por ejemplo, esta en la casa nos encanta, que son como si fueran como unos macarrones, pero son de garbanzo y además tienen mucha proteína, son fáciles de hacer. También los conseguí en Mom and Pop, y la verdad es que son exquisitos. Entonces, de repente ponte tú como la chinita, no sé, no te comes como garbanzo, cosas así. Entonces le compro, y hay distintas marcas, si uno busca en internet hay varias marcas. Pero bueno, es que estas son fanáticos de la casa, entonces se los quería mostrar. Pero, o por ejemplo, usar harina de garbanzo para hacer un queque, nunca se enteraron, para hacer una tortilla. Hay tantas formas que uno lo puede ir integrando que de repente, claro, uno piensa legumbre y es como, oh, no, es que no quiero el plato de poroto, no, es que no quiero el plato de lentejas, pero hay demasiadas formas de consumirlo. Queda muy rico el humo, yo compro el garbanzo sin piel, es más fácil todavía. Y también yo le digo como buscar alternativas de cositas ricas. Ustedes saben, a mí me encanta cocinar, yo con la mayoría barrita y cosas así en mi casa, pero de repente también cuando no tengo tanto tiempo, la otra vez probé estas y se mueren lo rico que es. Y justo cuando estaba haciéndolo en vivo, empecé a leer, por ejemplo, los ingredientes, y el primero era granola hecho con avena de grano entero. Y dije, ah, justo lo que estamos hablando, como grano entero. Tiene mantequilla de maní, tiene chips de chocolate semi amargo. Entonces dije, ah, mira, igual tiene avena entera, tiene chips de chocolate semi amargo, tiene mantequilla de maní. Entonces, claro, también hay cosas que de repente son un poco más procesadas, pero que te van a dar ese placer y eso rico y eso que de repente uno está apurado y la voy a comer como colación y es exquisita. Y después además voy a integrar durante el día las frutas, las verduras y otras cosas. Pero también es bueno de repente tener como algunas cosas así como distintas. Sí, hay unos cereales de legumbres que son muy buenos, cereales inflados. Nunca lo había mencionado por acá. Muy, muy. Ay, la Pauli Bustos ahí salvándome. También es una muy, muy buena idea. Entonces, de verdad, son exquisitos. Y ahí, como nos cuentan en Sabor USA Chile, no tienen colorantes, no tienen como saborizantes, no tienen jarabe de maíz. Entonces, también es una súper buena opción como para tener de vez en cuando. Ahora, y también siempre le digo, como, ah, entonces la Cata mostró esa barrita, la voy a comer todas las colaciones. No es la idea porque, como les decía antes, nos empezamos a dejar de lado todos los otros nutrientes. Entonces, es súper bueno como variar. Y a veces dicen, oye, pero es difícil. Pero puedo ir variando incluso en la fruta. No sé, puedo como, quizá un día llevarme a colación el plátano, quizá el otro día ciruela, quizá el otro sandía. Y voy así adquiriendo distintos nutrientes. Puedo un día desayunar una granola que compré, puedo un día la ensalada que voy a comer o al arroz que voy a comer. Ya mejorarlo echándole un par de semillas, puedo comer un puñadito un día de un fruto seco, otro de otro fruto seco, y así como ir cambiando e ir como abriendo este abanico de nutrientes. La otra escuchaba como, ojalá uno pudiera comer 30 nutrientes distintos en el día, y uno dice, 30, a veces uno cuenta con la mano y dice, chuta, yo como no sé, 5 o 6 cosas distintas en el día, pero se puede lograr. Uy, voy a tomar agua porque hablo tanto, pero una forma de lograrlo también.
Ah, bueno, tomar agüita también muy importante. Es agregando condimentos y agregando especias a las comidas. Entonces, por ejemplo, yo no sé, al pollito desde los 6 meses que le hago, igual siempre hablo con su pediatra, pero desde los 6 meses que empezó a comer papillas, yo le echo orégano, le echo curry, que ahí tiene un montón de cosas adentro, o le pongo pimienta y le echo como tres condimentos distintos. Y todo eso tiene una capacidad antioxidante, antiinflamatoria tremenda. Yo, por ejemplo, si cocino arroz integral, a mí literal me queda amarillo de la cantidad de curry que le he hecho, porque me encanta el sabor, la cúrcuma, ideal, orégano, merquén, ajo, bueno, la cebolla no es un condimento, pero también es muy buena. Si pudiera agregar, por ejemplo, se me fue el nombre, muy parecido, bueno, estragón, ya. Todos los condimentos que se le ocurran, demasiada buena idea. O por ejemplo, claro, quinoa inflay, me dicen con un poquito de miel o con cacao. Al final es ir sumando las cosas y no quedarse con una. Es como, ah, escuché la miel, ya, me voy a quedar con miel por siempre. O, ah, escuché que esto no. La idea es como lo que les decía antes, mientras más variado, mucho mejor. Y mucho mejor va a ser el sentirse bien y el estado de ánimo. Y lo que les decía antes, cuando uno logra cambiar la alimentación. Ahí preguntan, ¿quinoa inflada? Muchos lugares venden, como ahí la Ivania daba el dato, Rigún Snack, venden quinoa inflada, que es como, es un cereal, viene listo para comer, vienen así como unos cereal, también le llaman como quinoa pop. Obviamente hay que fijarse que venden con azúcar y sin azúcar, depende del lado donde uno compre, pero y son como crujientitas. Y por ejemplo, una receta que es exquisita, que se hace con chocolate amargo derretido, aceite, un poco de aceite de coco puede ser, y esto quinoa inflada, y se pone en un pocillito y de verdad que queda así como un, no sé, ¿cómo se llaman estos cereales? Como, o sea, como chocolate, no sé, tipo Nicolo, no, no sé, pero queda exquisito, ¿verdad? Que es muy, muy bueno, como un Kit Kat, no sé, pero queda exquisito, o el Inca. Así que eso, también como empezar a cocinar en la casa. Y otra cosa que les quería decir ya, antes que se me acabe, espero que se haya ido entendiendo, porque ya nos quedan 3 minutos. Antes que se nos acabe. Está toda esta parte que yo les decía de cuando uno logra cambiar este estilo juro, juro que voy a hablar de la miel. Pero ahorita hay que hacer una historia porque no voy a alcanzar. Cuando. Se me fue. Ah, ya. Cuando logro cambiar como esta alimentación y el estado de ánimo, lo primero que voy a lograr cuando cambio mi alimentación y mi estilo de vida es notar muchas cosas que había normalizado. Y a mí me impresiona cuando me dicen, como, Cata, nunca me había dado cuenta que dormía tan mal, nunca me había dado cuenta que no tenía energía en el día, nunca me había dado cuenta que andaba con un dolor crónico, nunca me había dado cuenta que me había acostumbrado a vivir hinchada. Y uno hace este cambio y es como, wow, o sea, como ahora no siento eso. Y eso ya da felicidad. Entonces, de verdad que es súper importante hacer esos cambios. Y ya cuando, además de esto, o sea, dejo de sentir dolor, dejo de sentirme hinchada, dejo de sentirme fatigada, dejo de sentirme como, no sé, como cuando uno anda enojada con la vida y además me empiezo a llenar de nutrientes, vitaminas, minerales, distintos alimentos y me empiezo a sentir mejor todavía, es como, oh, wow, a mí me pasó eso, que es como. Digo, uno se puede sentir tan bien que dan ganas como de gritarle. Yo sé, yo le he contado, yo también fui extremadamente ansiosa de full sneaker y comer incluso atracones. Y después me sentía pésimo y andaba súper fatigada. Entonces, al final, como cuando se logran hacer estos cambios, como oye, wow, en verdad va mucho más allá del peso. O sea, va de un yo poder sentirme bien, sentirme con energía, sentirme con, no sé, ganas de vivir la vida, de hacer cosas. Cuesta, cuesta empezar y por eso. A veces no es necesario hacer cambios tan drásticos, pero ya voy a empezar a agregar una fruta al día y quizás esa va a ser mi meta de enero entero. Y en febrero voy a decir, ya voy a empezar a agregar 3 verduras distintas al día. Y así de a poco, como que de repente somos blanco o negro. Entonces, ah, trato y no, no me resultó porque me comí, no sé, un super 8, entonces ya soy la peor y no, 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 no logro hacerlo, chao. No, hay que ir como de a poco. Y eso se va como. No sé, como también siento cuando uno come mejor, empieza a tener más ánimo, empieza a dormir mejor, de repente te dan ganas de moverte más, empieza eso de quererse más, entonces al final uno entra como en este círculo virtuoso. Pero lo más importante que les quería decir ahora es que tampoco satanizar las comidas, o sea, si yo un día quiero volver a disfrutar ese, no sé, ese Snickers, ese chocolate que me comí antes, lo disfruto y está perfecto. Y como el mensaje que en verdad quería transmitir y que lo voy a decir justo al final. Es como hacer las paces con la comida, porque de verdad que en esta, como no sé, cultura de dieta que vivimos, como le quieran llamar, tenemos
tan metido el tema como de la comida y que la comida, no sé, que esto es malo y que si como esto voy a engordar y que si como esto no sé qué y que no sé, que o tengo que comer cada 3 horas o no tengo que comer cada 3 horas o que ahora voy a ser keto, que ahora voy a ser vegano, que ahora voy a... Y estamos así como, como... Entonces yo creo que lo primero es como eso, hacer las paces con la comida, disfrutar la comida, empezar a agregar cosas más naturales a la alimentación. Y si sigo comiendo otras porque me gustan y me dan placer y no con culpa, también está perfecto, pero empezar a agregar estos alimentos naturales y empezar a hacer las paces con la comida, empezar a escucharse, lo que les decía antes, uno entra en un estado así que es como, me levanto todos los días, método robot, y es como, desayuno lo mismo, voy, me compro lo mismo en el kiosco, voy, almuerzo, voy, este postre, me tomo una bebida a la tarde, como en la noche, 11 comía, me acuesto. Y no paramos en el día como a escucharnos, o sea, nunca me pregunté, tengo hambre, quizá hoy día ni siquiera quiero desayunar, o quizá hoy día quiero desayunar otra cosa, o hoy día necesito algo más fresquito, voy a comerme una fruta, como empezar a escucharse y empezar a cuestionarse, obviamente no todo el día, pero empezar a hacerlo de a poco, no hacer dieta extrema, porque claro, de repente dejamos de comer todo porque queremos bajar rápido peso, no sé qué, ¿y qué pasa? La alimentación intuitiva, así de... el live sí va a quedar guardado, pero va a quedar guardado en la cuenta de Sabor USA Chile para que vayan a seguirlo y lo puedan ver ahí. Cuando me restrinjo y hago una dieta restrictiva en calorías y nutrientes, al final, ¿qué pasa? Voy a bajar quizá unos kilos, pero ya vimos que como disminuí mi abanico de nutrientes, estoy comiendo muy poco, no tengo la energía, mi estado de ánimo empieza a bajar, entonces me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir fatigada, me empiezo a sentir con menos energía, empiezo a sentir molestia. Y tengo que volver a abrir ese abanico de nutrientes. Entonces, no hacer dietas muy extremas, no caer como en esa locura, sobre todo ahora en verano. Y comer lo más variado posible. Pero yo creo que como esas serían como, en verdad, los consejos. Como, yo sé que es súper difícil hacer las paces con la comida, pero hacerlas. Agregar alimentos naturales y lo más variado posible. No hacer dieta extrema y empezar a escucharse, a tener esta alimentación intuitiva de si quiero comer o no, hacer respiraciones diarias, que se los digo en todos los videos porque es demasiado importante. El hecho es que en general, si a mí dicen como de las bebidas vegetales, que es lo que yo consumo, con lo que más resulta es con la de coco, pero para cocinar otras cosas, por ejemplo, que también me preguntan, las de soya son muy buenas. El maní, también es un tema el maní, pero en general no es como un fruto seco, sino que se considera más una legumbre, y hay quienes consideran que es muy bueno, otros que es muy malo. En general, digo como todo, o sea, se puede consumir, pero ojalá no consumir como puro maní, y también ir variando con almendras, con nueces y con otros que conocemos como frutos secos por el tema de las vitaminas y los minerales. Y ya me voy a tener que ir. Preguntáis el mercadito La Ruca, que queda cerca de Plaza Ñuñoa, así que los que pasen por ahí a 2 cuadritas vayan a verlos. Estas que en verdad son ricas, en Mom and Pop yo las compré, se las compraba pollito antes y ahora dejé de comprar de nuevo para mostrarlas. Ya, voy a tener que cortar porque si no, no va a quedar guardado. No, yo no lo puedo creer que haya pasado una hora. Me pasa que siempre que hago el resumen digo, ay, el video de hoy día va a durar como media hora, quizás me quede más cortito, bueno, ahí hablaremos de otro tema, responderé preguntas, y al final termino siempre y digo, se me olvidó decir un montón de cosas porque vamos a ir pa. Mira, Afrocamp, otro lugar donde encontrar mucha fruta, muchas verduras, muchos frutos secos. Tienen harina de avena de frutos secos. Todas las cosas que pueden ir integrando. Así que eso. Me despido de todos. Me despido de Libania, que siempre está. De la Marlene. Les juro, yo también me quedaría más rato, pero si el live dura más de una hora, no logro mandárselo a Sabor USA Chile para que lo suban a su cuenta. Estén atentos que mañana... Mira, este vivo queda guardado. Me encanta que cada vez haya más hombres. Así que saludé a Américo y me voy a despedir de Américo porque me encanta. Porque me encanta que cada vez haya más hombres. Y me escriben más cada vez, así que me encanta. Ahí está también Maludilu de la María Luisa. Antes que se me vaya, ¿qué le iba a decir? Este vivo va a quedar guardado en el Instagram de Sabor USA. Y sí, escríbeme, Marlene. Y. El reel, que es de adicción al azúcar, que igual le puse ahí empeño para hacerlo, me la jugué con mi super tecnología, lo voy a subir mañana a través de mi cuenta, así que estén atentos. Y otra cosa, nada que ver, pero miren mi historia en un ratito porque voy a hacer un concurso de algo muy muy rico. Eso, un besito grande, gracias a todos los que se conectaron y se dieron el tiempo, ojalá les haya gustado. En febrero ya les adelanté, se viene el tema del gluten.
Y me cargué de despedirme, es lo que más me demoro siempre, pero si no me van a matar si no logro guardarlo para que lo puedan ver ustedes de nuevo si necesitan o se lo aconsejen a alguien y a mejorar ese estado de ánimo, a sentirse bien. Un abracito grande a todos y gracias por haber estado. A la Andrea también. Ay, la linda. Oye, aquí ya nos conocemos con todos. Con Mercadito, la ruta también. Ya, la ruca, ya conozco a todos, ya. Un abracito grande a todos. Y finalizar.